Hola, hola, buenas noches a todas y a todos. Estamos en Zurda Conducta. Mira, hace 9 años yo presentaba este programa. Hace 9 años estaba aquí Amorín, Fausto Castillo. Está por ahí La Negra, estaba por ahí Pedro Carvajalino. Y fíjense la diferencia. Aquí está parte de la nueva generación de Zurda Conducta, Ricardo González. Ábremela, ábremela aquí para que la gente vea a Ricardo. Representa, Ricardo es lo único que representa a la juventud aquí en este programa. Porque ya los demás no representan la juventud. ¿Oyó? Ninguno. Ni La Negra, ni Pedro se van a estar batiendo de carajitos, no. Hoy los voy a destruir, voy a aprovechar de destruirlos hoy. Pero bueno, como todo comienza este programa, en la noche de hoy, hoy un día importante, un día de guerrilla comunicacional, señores. Medios alternativos están presentes aquí en este canal. Estamos hoy invadidos de guerrilla comunicacional. Pero no la guerrilla comunicacional burocrática, epa, no. La guerrilla comunicacional que realmente está en las calles. No la que obedece a la línea de un alcalde, de un concejal, de un diputado. No, 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 no. Los que están echándole bola en las calles. Los que están mostrando la realidad de este país. Los que muestran la obra de la revolución. Hoy vamos a estar conversando con diferentes comunicadores populares de redes sociales, de YouTube. Bueno, todos los que están echándole pierna a esa comunicación combativa, a esa comunicación revolucionaria. Y por supuesto, un saludo a todo ese pueblo comunicador, a todo ese pueblo combativo. Un día como hoy, un 12 de abril de 2002, a esta hora, estábamos a las puertas del Fuerte Tiuna, señores. Lo que llaman la Alcabala 3. ¿Quién de ustedes recuerda la Alcabala 3 del Fuerte Tiuna a esta hora? ¿Tú estabas ahí, Pacheco? ¿No estuviste ahí? Estaba en San Juan entrompando, ¿no? Estaba trancando la avenida de San Martín. Estaba el zaperoco armado, estaba la revuelta en la calle, señores. Me llevaron para la avenida Baral, mi hermano. ¿Usted estaba en la avenida Baral en ese momento, señor Ricardo González? Sí, señor. Estaba chamito en la avenida Baral. ¿Qué recuerda usted del 12 de abril a esta hora, a las 10 de la noche, que estaba haciendo el pueblo todavía de Sabane Blanco? Yo recuerdo a la gente protestando en la Baral, exigiendo el regreso del comandante Hugo Chávez. Pero lamentablemente uno recuerda las cosas malas, ¿no? La Metropolitana cómo repartió plomo en la Baral, chamo. Fuerte, ¿no? Cómo repartió plomo la Metropolitana en la avenida Baral. Horrible, horrible. La represión fue descomunal. Y bueno, de hecho, en aquel entonces la gente, habían 2 o 3 chamos allí que en el grupo de personas que estábamos en la avenida, yo estaba muy pelado, andaba con mi hermano, se intentaron de encapuchar y cosas, y la gente dijo, no, aquí nadie se tapa la cara. O sea, aquí todos le estamos metiendo el pecho a la historia, todos le estamos colocando estamos asumiendo la responsabilidad que estamos tomando en este momento. Y bueno, era como ahorita el presidente dice, pues, que el pueblo, los medios de comunicación quieren hacerlo invisible. O sea, que esto es como el movimiento de los invisibles. Y en ese momento la rebelión popular tenía rostro. Era el rostro de muchos, era el rostro de muchos. Mango, intentaron callar a la gente en los medios de comunicación y no pudieron callarla en las calles. Y ellos fueron invisibilizados, entonces. El pueblo fue invisibilizado. Sí, el primer blackout que hubo en este país fue un blackout mediático. Ahorita quieren posicionar el nombre del blackout con el tema del sabotaje eléctrico y todo esto, pero el único blackout que ha habido en este país, o el primer blackout que hubo en este país, fue el del 11 de abril y el 12 de abril del 2002, cuando silenciaron y apagaron todas las cámaras, los medios comenzaron a ver ese otro lado, y bueno, efectivamente, como bien lo vengo mencionando, el pueblo fue invisible para el mundo entero, sin embargo, la gente se hizo sentir. Se llamó la rebelión, se dejó callar. La rebelión de los invisibles. La rebelión de los invisibles, efectivamente. Y así es, y la rebelión de los invisibles todavía continúa. Esa rebelión de los invisibles arrancó en los años 80, en 1989, con la primera revuelta contra el Fondo Monetario Internacional. Después el 4 de febrero, después el 27 de noviembre, 11, 12 y 13 de abril, pero en lo que fue ese intermedio de 1989 hasta 1992, el pueblo salió a las calles para no volver a sus casas. Esa rebelión de los invisibles continúa contra el burocratismo, continúa contra la corrupción, continúa contra las desviaciones políticas de los que han intentado disfrazar la frase revolución para enriquecer sus bolsillos. Es la rebelión de los invisibles, es la rebelión del pueblo, es la rebelión de un programa que hoy va a ser combativo y revolucionario.
Señor Ricardo González, las noticias del día las tenemos por ahí hoy. ¿Usted cree que tengamos noticias? Señor, déjame saludar a la gente. Buenas noches, tengan saludos todos. Saludos ahí, lánzese, pues. Bienvenidos a Zurda Conducta, la zurda de Chávez. Tenemos la etiqueta Comunicación Popular en ZK. Por favor, pónchamela por ahí. Señor generador de caracteres, justifique el salario. Por favor, creo que va de este lado. Mire, tengo ponchada la cámara. Por favor, coloque la etiqueta. Ah, no, me está ahí el director a veces hace como una especie de melcocha. Así es, cuando él hace así es porque tiene el cerro, o sea, prendido allá arriba. Hay un peor más allá arriba. Pero lo cierto, o sea, hay un zapero usted armado. Métase en Twitter y comience de una vez a tuitear Comunicación Popular en ZK, Comunicación Popular en ZK. El día de hoy tenemos un programa dedicado precisamente a ese grupo de personas, bueno, que antes era el llamado Radio Bemba, ahora todo el mundo ha asumido las redes, y que a medida que va pasando el tiempo, a medida que van generándose nuevas TIC, nuevas tecnologías de información y comunicación, y que el imperio va generando además nuevas estrategias, nuevas herramientas para tratar de desestabilizar gobiernos populares, el pueblo va actualizando sus formas de lucha, actualizando sus métodos de combate, en este caso en la comunicación. Antes era el Radio Bemba, hoy las redes sociales son el principal fusil de un comunicador. Así que nada, vamos a ver la noticia de la noche de hoy, Comunicación en ZK, ahí está la etiqueta. Revolucionarios marcharán este sábado en apoyo a Maduro. El PSUV convoca a marcha en conmemoración al 13 de abril del 2002. Así que todo el mundo mañana a participar en esta gran movilización en apoyo al presidente Nicolás Maduro para recordar el regreso del comandante Hugo Chávez y aquel golpe de Estado tan nefasto. Para recordar los caídos además y para, bueno, para hacerle honor a todos los compañeros que lograron con su lealtad, como dice el gobernador García Carreiro en su libro La Conciencia de la Lealtad, con su lealtad lograron rescatar el hilo constitucional. Vamos a ver la siguiente noticia. Bolsonaro lanza amenazas contra Venezuela. El presidente de Brasil está dispuesto a participar en una intervención militar en Venezuela. Siguen los gritos de guerra en el escenario diplomático contra nuestra nación. Sin embargo, este pueblo no se raja. Nosotros tenemos que seguir firmes, trabajando como lo hemos venido haciendo. No nos han apagado con guerra económica, no nos han apagado con el sabotaje eléctrico, no nos han apagado ni siquiera con la ola de la guerra bacteriológica que han tratado de posicionar en las redes sociales. Así que no vamos a comer ningún tipo de amenaza. Un aplauso gigantesco también, un abrazo gigantesco, perdón, al compañero Moncada, que ha hecho senda chamba en las diversas instancias donde ha defendido al pueblo de Venezuela. Vamos a ver la siguiente noticia de la noche de hoy. Revelan cientos de documentos tras el arresto de Julian Assange. Tiembla el imperialismo, tiembla la Unión Europea. WikiLeaks revela ficheros guardados tras detención de Julian Assange, que son miles, creo que 100, más de 100.000 documentos que liberó esta red de investigación. Bueno, que en lugar de hacer lo que hace yo, ¿cómo que se llama el de Facebook? Mark Zuckerberg, en lugar de hacer lo que hace Facebook, que tiene el montón de data allí y se la vende a las encuestadoras para que tipos como Donald Trump ganen las elecciones, los compañeros de WikiLeaks lo que hacían era tomar la información y revelar lo que estaba haciendo Estados Unidos y que estaba haciendo Europa, que estaba haciendo la OTAN contra los pueblos y contra el derecho a autodeterminación de los pueblos. Demostraron un montón de torturas, asesinatos, exceso de fuerza, un montonal de cosas que hacían ellos, y por eso es que quieren atentar contra la vida del señor Julian Assange. Vamos a ver la siguiente noticia de la noche de hoy. ¿Qué más tenemos por ahí, director? Poncha la siguiente, por favor. Francia promulga controversial ley antidisturbios. Esto a propósito de la llamada libertad de protesta, el derecho a la libertad de expresión. Francia promulga polémica ley contra las protestas. Esto a propósito de los compañeros, los Gilets Jaunes, los chalecos amarillos, como le dicen a estos compañeros, esta propuesta obrera que se realiza en Francia desde hace varios meses. Creo que no tenemos más nada. Comunicación Popular en ZK, aquí tiene la etiqueta. Descargue allí toda su alegría y descargue también su rabia contra Zurda Conducta. Siempre lo han hecho. También es un proceso de catarsis que hay que llevar adelante. Señor Cabeza de Mango. Vamos con el primer video de la noche. ¿Tenemos el primer video de la noche? Vamos con el primer video y al regreso más de Zurda Conducta. El
El eterno retorno. Chávez reloa. Oposiciones desesperadas. Mesa de la Unidad Democrática con histeria colectiva. Para algunos sectores de la oposición, el regreso de Chávez no es más que una puesta en escena, un guión prefabricado por los mejores directores, por los mejores guionistas de la Escuela de San Antonio de los Baños. Para otros, no es más que el regreso del líder, el regreso de la alegría, el regreso de zona consustanciada con el pueblo. Y de repente llegó Chávez y la alegría se desbordó por cada una de las calles y desde diferentes espacios territoriales de Venezuela empezó a aglomerarse en el balcón del pueblo. Ese pueblo que lo acompañó el 4 de febrero, el 13 de abril y que lo está acompañando ahora con buena vibra, con energía. Esto es un reportaje para Zurda Conducta. Presidente, te mando unos angelitos para que te cuiden mucho. San Miguel, San Gabriel y San Uriel. ¡Palante, comandante! ¡Palante! El comandante llegó de Cuba repotenciado. El comandante volvió, nuestro Dios lo ha sanado. Un día 4 de julio del año bicentenario amaneció en Venezuela, proveniente de La Habana, al cabo de Buena Esperanza, hasta la tierra de Martí. A Fidel damos la gracia por curarnos así. Gracias, mi gente. Para mí el presidente es como un segundo Jesucristo aquí en nuestro pueblo, para nosotros, los venezolanos, los pobres, los jóvenes, todos, todo el mundo entero. Bueno, para mi presidente Toto, lo mejor del mundo. Y gracias a Dios y al Señor que el presidente está aquí en Venezuela y que está sano y salvo. Lo que le agradecemos al Señor que Fidel Castro y sus médicos están al pie de la letra con él. Y que lo mejore y que venga, bueno, está aquí en Venezuela y que gracias a Dios y que se cure y que guarde bastante reposo, que no se vaya a angustiar y que las personas que no lo, bueno, que él entiende lo que yo le quiero decir, que no los oiga. Hacia adelante, que aquí está el pueblo de Venezuela, que lo queremos y lo amamos a él. Definitivamente es el líder de nuestra revolución. Todos sabemos que la revolución no es un hombre, pero Hugo Chávez es necesario para el proceso que estamos viviendo ahorita. Todos sabemos que sin él no podríamos continuar con el proceso que tenemos, no solamente en Venezuela, sino en toda Latinoamérica. Yo creo que lo más grande que podemos imitar de él es el amor al pueblo. Bueno, vinimos en apoyo de nuestro presidente, felices. Verdad que es algo, una emoción que no puedes explicar. Y bueno, darle nuestro apoyo que va a contar con nosotros hasta el 2100. Para mí es realmente algo importante, pero este momento lo quiero para dejarles un mensaje sentido. Yo tuve la oportunidad, presidente, de tener una vivencia como la que usted tiene hoy. Sentí que se me arrebataba la vida y gracias a Dios y a las políticas de salud que usted ha implementado en este gobierno, hoy estoy dando aquí testimonio de vida y le pido a usted que esté seguro de que todas nuestras oraciones, todos nuestros sentimientos, nuestro Señor Jesús los va a escuchar. Los medios de comunicación están diciendo, sobre todo CNN y Globovisión, que Chávez vino aquí asustado, porque vino presionado. Chávez está aquí por amor al pueblo, porque tiene un compromiso moral con nuestro pueblo, con nuestra gente, porque nosotros somos mayoría y los medios de comunicación no tienen moral para hablar lo que están diciendo. Nosotros estamos con el presidente y el presidente está con nosotros, porque Chávez nos ama y nosotros amamos a Chávez. ¡Viva Chávez! ¡Viva! A Chávez, que lo quiero mucho, que le deseo que dure muchísimos años más y que nunca se enferme jamás, ni él ni su familia. Lo quiero mucho. Presidente, lo quiero mucho, le mando un beso, le quiero mandar este salmo. Soy mi pastor, nada me faltará, en lugares pastos me hará yacer, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no te veré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu darás y tu callado me infundirán aliento,
mesa delante de mi presencia, de mis angustiadores. Urge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente la bondad y la misericordia me seguirán todos los días y de ahí en la casa de Jehová. Te la amo, Señor. ¡Que viva Chávez! Chávez, te quiero mucho, te adoro. Aquí está tu pueblo, ¡viva Chávez! ¡Adelante, comandante, hasta el 2021! ¡Todos saben! ¡Adelante, comandante, te queremos mucho! ¡Adelante, comandante! Presidente, cuídese mucho. ¡Presidente, no coma cochino! ¡No coma grasa! ¡No tome tanto café! ¡Adelante, comandante! ¡Te quiero! Senda chamba, ¿viste? Qué recuerdos, ¿no? Ahí hay un poco de niños que vimos que ya están grandes, pues ya son mayor de edad, y aparte de eso, el discurso, o sea, del pueblo, el llamado del pueblo, o sea, cómo el pueblo adoraba y sigue adorando al comandante Chávez. Los niños, los ancianos, los adultos mayores, la juventud, juntos, o sea, ahí, haciéndole la llamada al comandante, precisamente. Todo lo que el pueblo le pedía a Hugo Chávez, cómo lo adoraba, cómo lo protegía. Y ahí está, bueno, año 2012, Ricardo. Ay, recordar también, bueno, toda la dificultad que atravesaba el presidente Hugo Chávez en ese entonces y cómo regresa, pues, a hacer unas jugadas tácticas. Por ejemplo, ¿qué habría pasado si el presidente Hugo Chávez no toma la decisión que toma aquel 8 de diciembre? En el sentido de que los medios de comunicación siempre han tratado de introducir una cizaña de que hay divisiones dentro de la revolución y todo, claro, lo demás. Y la jugada de los medios fue descomunal. O sea, tenían ahí una artillería guardada. Obviamente, porque imagino que hubo cierta información que se debe haber filtrado. Tenían información de cosas, algunos tweets, algunos informes del loco de Bucaranda. Nelson Bucaranda. Claro, pero comandante aguantó la pela, como gran timonel de esta revolución. Se viene a Venezuela, hace las jugadas que tiene que hacer, deja el juego, como bien él decía, un juego ganado, gana las elecciones, por cierto. Sí, llega, gana las elecciones, toma la decisión del 8 de diciembre y bueno, se va en esa marcha que bueno, que se quedó en el corazón de todos nosotros, pues la batalla hasta el 5 de marzo, cuando el comandante Chávez, bueno, pasa otro plano, pero ya este pueblo en esos meses, mira, esos meses entre diciembre y marzo, la madurez política que ganó el venezolano, la madurez política que ganó la revolución bolivariana, que podían haber 10.000 diferencias, Mango, dentro de la revolución. Claro. Y aquí, hasta el que tenía el mayor peo con el otro, lo perdonó. Volvimos a ser, bueno, siempre fuimos hermanos, pero a partir de allí, la familia de la revolución se casó aún más, la unión cívico-militar se consolidó mucho más, y bueno, han tratado de diversas formas y nunca han logrado fracturar este matrimonio eterno que hay entre los revolucionarios, esta gran familia que hay dentro de la revolución, donde los hijos de Venezuela son los hijos de todos los que hoy tenemos hijos en esta patria, y donde los padres de los venezolanos, incluso los de oposición que se fueron del país, son los padres de todos los venezolanos que nos estamos combatiendo y que estamos defendiendo a esta Venezuela. Eso fue lo que nos enseñó Chávez, a defender al pueblo, a defender a la gente, a defender a los venezolanos en su conjunto, incluso pues los que están fuera de Venezuela, que están hablando mal del país, que están buscando intervención, que están atacando, y que el presidente Nicolás Maduro lanza con un corazón enorme ese plan Vuelta a la Patria, pues para que no estén pasando roncha allá, sino que se vengan a Venezuela a vivir y a trabajar, pues en el rescate tanto de la economía como de todo lo que esta pugna política ha dejado. Pero bueno, tenemos mucho más que recordar en esta, ya la cámara mía es esta, compadre. Sí, tenemos mucho más que recordar en la noche de hoy. Vamos a ver el siguiente video de Zurda Conducta. Y al regreso venimos con los invitados.
Sí, señor, venimos con invitados. Comunicación Popular hoy en ZK. Hoy es viernes, Comunicación Popular en ZK. Por favor, vamos a seguir recordando cosas acá y venimos con mucho más de Zurda Conducta. Conducta siempre ha sacado la cara, el pecho y el corazón por la revolución. Miren, ¿saben qué? Esta es la Zurda, indestructible. Saludo ahí a los hermanos, se les quiere, se les respeta. Gracias por estar en la batalla comunicacional, que es tan necesaria para librarnos de todo el tipo de las mentiras que quieren imponer en Venezuela. ¡Palante, palante! ¡Vamos, pueblo! Bueno, un saludo a todo el equipo de Zurda, a mi hermano, a mi hermana Negra, a todo el mundo. ¿Sabes cómo es? Son 9 años. Dale para adelante, hermano, dale para adelante, hermano. ¿Sabes cómo es eso? Seguimos en revolución. Yeah. Saludos a Zurda Conducta del pueblo, de la gente en la calle. Ahí estaba Don Ramón. A Layo. Layo, mira, ahí estaba Layo. A propósito de la comunicación popular, no vaya le dice a poncha, hombre en llamas, si, le dice no vaya a poncha general todavía para presentar a los invitados. A propósito de la comunicación popular, ahí estaba Chamánico, que es muralista, comunicador popular. Estaba el pana Layo, comunicador popular. Estaba el pana Omar Ramírez, que también le ha dado duro por esas redes sociales, aunque él es un pero extraño en el Instagram, pero... No, es lo que es fastidioso. Es bien lo que es fastidioso. Pero lo arrecho es eso, pues que dentro de la Revolución Bolivariana, ciertamente el comandante Hugo Chávez fue el mayor de los maestros, digamos, o que tenía una gran pedagogía para la comunicación, un excelente comunicador, pero que dentro de la Revolución un sujeto se ha transformado en un gran emisor de mensajes, en un gran sistematizador de mensajes. Y bueno, todos nos hemos convertido en comunicadores. Por cierto, vamos a presentar a la gente que está acá. Cindy Orlenis, arroba Orlenis Report. Ahorita tú... No. Te tumbaron Orlenis Report. Ove Report, ok. Cindy Orlenis y el panita, el flaco de las redes sociales. El flaco de las redes, ahora está aquí con nosotros. Pero va a revelar aquí su identidad secreta. El flaco de las redes sociales. Arroba Eric Lozano dice. Arroba Eric Lozano dice. Bienvenido. El flaco de las redes lo iban a linchar en estos días allá en San Antonio y Los Altos, ¿no? ¿Por qué, vale? ¿Por qué? Estamos mintiendo toda la canalla mediática de la oposición y los compas venezolanos conectan. Estamos ahí, en cada uno. Y más que los Altos Mirandinos es un sitio neurálgico para la oposición. Es el corredor panamericano que conecta con Caracas y ellos ahí andan. Efectivamente. Cindy, ¿cómo estás? Mira, háblanos un pelo del trabajo que tú vienes haciendo. ¿Cómo te has sumado a toda la batalla comunicacional? ¿Tienes por ahí una especie de periódico digital? O sea, muéstrale todo eso a la gente para que el que esté en la casa allí, que está de repente... ¿Cómo es ese cuento? Mira, me quiero meter en las redes. ¿Qué puede hacer para sumar? Bueno, imagínate tú. Ahí hay un montón de cosas que estamos muchos haciendo desde hace rato. Ahorita estamos ahondando en otras redes sociales. Yo particularmente estoy siempre con el Twitter. Pero hemos ahora avanzado al Instagram. Yo, por ejemplo, creé un canal en Telegram donde estoy allí sistematizando la información más destacada, donde la gente lo que ya vio y lo que quiere volver a ver o lo que no ha visto, también lo puede encontrar ahí ya descargable. Entonces los tres usuarios son iguales, arroba Orlenis, OV. Ya por ahí estamos más al día con las transmisiones en vivo. Y desde la marcha, desde la calle, mostrando toda la cotidianidad y también mostrando el trabajo de otros compañeros comunicadores populares, que por cierto, feliz día a todos. Todos y todas. ¿Cómo ven ustedes desde el punto de vista de ese ataque mediático, desde las redes y los medios tradicionales, hacia el proceso revolucionario, hacia ese movimiento de los invisibles del que habla el presidente Nicolás Maduro? ¿Cómo combatir eso? ¿Cómo contrarrestarlo eso? ¿Cómo lo ven ustedes desde la calle? Ustedes que están en ese frente de guerra. Mira, el tema del cerco mediático, nosotros tenemos las grandes corporaciones que ahorita están bloqueando todas las cuentas de los comunicadores populares, las cuentas de los comunicadores digitales, porque estamos transfiriendo la verdad al pueblo. Y una de las cosas que nosotros hemos venido haciendo, hemos creado el movimiento Venezuela Nos Conecta, un movimiento que ha aglutinado a varios comunicadores digitales, a varios colectivos también digitales, populares,
que a veces ahora nos quieren satanizar, nos quieren decir terroristas solamente por la palabra colectivo. Y nosotros nos sentimos orgullosos que nos digan colectivo, poder nosotros transformar y hacer eso, la creación de una red mediática para nosotros poder transformar todo. Mira, nosotros nos hemos encontrado con campesinos comunicadores, sí, con estudiantes comunicadores, productores comunicadores, trabajadores, la empresa de los trabajadores también ahí, para poder desde cada segmento poder decir la verdad. ¿Sabes qué? Hay una frase muy vieja que siempre Marquitos decía, que cuando uno lo mandaba a hacer una chamba, él decía, con tan buena voz y mandando a cantar a otro. Y efectivamente así funciona la comunicación. Pues te dice, mira, pero ¿por qué tú no vienes y grabas no sé qué más? Yo digo, con tan buena voz y mandando a cantar a otro. Graba allí, traes el material, que lo más difícil de repente en video es el tema de la edición, manda el material y desde tu propia perspectiva, no, es que cuenta la historia. Con este aparato, que es bastante común ahora que mucha gente lo tenga, que tenemos ahí una penetración tecnológica en ese sentido, ahora muchas más personas son comunicadoras de cualquier edad. Quien sea un niñito, hemos visto allí como Mango también ha estado formando algunos compañeritos allí en el barrio adentro. Hemos visto personas adultas mayores. Y hoy estuvimos en Radio Nacional de Venezuela y nos comentaba una compañera que hasta los indígenas tienen también sus propias radios comunitarias en su lengua. Entonces todos hemos ya seguido como el ejemplo de Chávez, que era innato comunicador, y aprovechando todas las herramientas que por el momento seguimos transitando, que yo lo veo como una deuda y un reto que tenemos como país, transitando como en la autopista ajena, ¿no? No solamente en redes sociales de ellos, sino además en su internet, a diferencia, por ejemplo, China, que tiene no solamente sus redes sociales, sino también su propio internet. Claro. Entonces, tenemos que caminar para eso. Fíjate que ocurre que cuando hoy tenemos otros invitados, estamos arrancando el programa de hoy, haciendo conmemoración ciertamente al 13 de abril, como ese día en el que la guerrilla comunicacional, el Radio Bembe en aquel entonces, no habían tantas redes sociales. Bueno, fue lo que permitió que se hiciera una gran convocatoria espontánea para que el pueblo fuera a rescatar al presidente Hugo Chávez. Y los próximos invitados tienen que ver con el tema de la radio, que sacó en castellano para que sean serios. Bueno, Diosdado decía, tenemos que volver a la radio. Cuando no pudimos comunicarnos estos días, que nos tumbaron la... Uh-huh. Cuando tumban el servicio el eléctrico. Servicio eléctrico con el sabotaje, se caen las telecomunicaciones. Y bueno, hubo más de un comunicador popular allí que depende de las redes, que quedó fuera de servicio. Y ahí entromparon el tema de las radios comunitarias otra vez. Claro. Entromparon otra vez los motorizados con los altavoces, con los megáfonos, exactamente. Pero, por ejemplo, hermano, ¿qué hicieron ustedes esos días? ¿Cómo lograron ustedes? O sea, ¿cómo vuelven ustedes? ¿Lograron sobrevivir al sabotaje eléctrico? ¿Qué hicieron durante esos días? Mira, el tema de las radios comunitarias fue efectiva. Donde yo vivo, al lado está la radio comunitaria de Carrizal. Un saludo a todos los compañeros de allá, Juan Francia, Germán Castillo. Ellos apenas tumbaron la señal, que no nos podíamos comunicar, agarramos una planta, la activamos ahí en la radio comunitaria y empezamos a dar vuelta por todo el municipio, por todo el eje de los Altos Mirandinos a comunicar ese tema. Y nos conectamos en sintonía con la voz de Guaycaipuro, con la radio comunitaria de los Altos, y empezamos a hacer esa transformación, porque nosotros somos, yo siempre digo, nos fuimos la generación del milenio, pero nunca podemos olvidar esas alternativas que nosotros tenemos ahí. Y en 2002 Chávez lo hizo. ¿Quién como nosotros? Yo era un pequeño y me recuerdo, hermano, yo tenía 10 años, 10 añitos tenía, y estaba en el paraíso. Y por detrás de la casa donde estábamos nosotros, veíamos cómo pasaba la gente y tal. Mango, yo recuerdo 10 años teniendo, le digo a mi papá, agarro un bolso, meto la ropa, unos enlatados y tal. Y me dice, mira, carajito, ¿para dónde vas tú? Yo le digo, yo voy a buscar a Chávez porque Chávez está allá afuera. ¿Qué vamos a quedar hasta allá afuera? ¿Qué vas a estar inventando tú? Ve la gente gritando, vamos para Miraflores a buscar a Chávez. Y yo quería ir a buscar a Chávez. Llegamos hasta la Plaza Washington para poder agarrar para la hollada. De ahí no pudimos ni nada, no pudimos llegar. Pero eso fue mi primera anécdota en sintonía con la revolución. Fíjate que durante, perdona ahí, Mango, fíjate que durante, te hago la pregunta porque durante esos días hubo, en la autopista había conectividad. Pues claro. No podías conectarte a internet allí y subir. Fragmentos, o sea, por ejemplo, fíjate esta, Mango. Hay equipos de comunicación alternativa que trabajan con el tema audiovisual. Algunos de repente conocían un pan en un hotel, en una costa, y ahí se pegaron con las laptops a sistematizar el material con el que estaban grabando, con lo poco de pila que les quedaba. Hay otra cosa que llaman un inversor de energía, que tú conectas en el carro, ¿verdad? Y te permite conectar un enchufe normalito, como si fuese una toma de 110. Y los panes estaban pegados al carro allí, editando con Premiere y con Final Cut, con lo que tuvieran,
y se iban para la autopista nada más a transmitir. Por eso es que te pregunto, porque es importante que se socialicen esas herramientas acá. O sea, por ejemplo, nos tumban el sistema eléctrico otra vez, los comunicadores digitales tienen que saber cuáles son los puntos de la ciudad de donde pueden transmitir. Tienen que saber cuáles son los puntos cercanos a su zona de operaciones de donde pueden tomar energía. Eso son cosas vitales, vitales, mango, para que no nos silencien, porque en la oscuridad y en el silencio es que opera el enemigo. Precisamente tiene que ver con eso, con la pregunta que te quería hacer, Oleni, con lo que tiene que ver de cómo organizarse, usted que está metido bastante en esa parte de las redes sociales, cómo organizar esa avanzada de Twitter, de Instagram, esas avanzadas de lucha de redes sociales. Porque veo también que hay un poco, digamos, una falla tecnológica de este lado. Vemos que de aquel lado que ellos tienen unos fusiles volando. Última generación, último grito, te tienen unos aparatos bien avanzados. Inclusive se han preocupado por formar gente fuera del país. Fuera del país. Recientemente yo he denunciado en diciembre. Que venía un ataque a Venezuela y habían mandado a Colombia a 1.500 muchachos de los diferentes partidos de oposición. Pero esos muchachos fueron, aparte que fueron formados en Colombia, esos 1.500, a esos 1.500 le dieron teléfono de última generación de dos marcas reconocidas. Muy reconocida. Ledesma en el 2014 nos regaló las cámaras. Ledesma, el caso de Ledesma en el 2017 todavía más, GoPro. El caso en el 2014 lo denunciamos. Claro, abiertamente. Mostramos cómo fue la operación, porque precisamente como tenemos tantos compañeros en comunes que reclutaron gente en el área de edición y los llevaron a formar a este grupo de muchachos en edición, en cámara. O sea, tú decías, ¿de dónde sale tanto reportero aquí? Sí. Con cámara 360. Cámara 360. Cuando tú veías los encapuchados, tú veías una cámara arriba de GoPro. Tenía una conexión Bluetooth con los equipos satelitales que tenía CNN. Streaming, equipos de streaming y todo. Y eso continúa, eso está sucediendo. Venezuela viene siendo un laboratorio de neuromarketing y marketing aquí. No es casual que Facebook e Instagram solamente tienen una Big Data separada de todo el tema Venezuela. En Venezuela está todo una Big Data, un salón completo de todos nuestros datos, lo que nosotros, nuestros gustos por redes sociales, separada de América Latina, separada de los demás países. Con razón países. A mí siempre me llegan mensajes de mujeres ojos verdes. Es una vaina rara, yo no, o sea, debe ser aquí, por eso, pues. Orreni, ¿qué es más importante, la etiqueta o el contenido? No, el contenido y el para el buen uso de la etiqueta. Yo estoy, por ejemplo, súper en contra de las etiquetas que cuando te metes allí entonces encuentras cualquier cosa que no tiene nada que ver con lo que dice. Porque precisamente nosotros, por ejemplo, en muchas oportunidades hemos elevado denuncias muy concretas, claro, como el caso, por ejemplo, del sicariato campesino. Y hemos visto cómo precisamente la buena utilización de un hashtag entonces aterriza en un resultado concreto. En el caso de los campesinos, bueno, es una denuncia manifiesta por todos nosotros y nosotras, y se llevó a cabo procedimientos concretos de adelantos de tierras, etcétera. El caso de la marcha campesina admirable fue exitoso. Pero hay otro, por ejemplo, el caso de la compañera Mayel Hernández, que también se visibilizó a través de las redes sociales con etiquetas concretas, tuitazos preparados, con gente organizada, que era lo que me estabas comentando. Pero tiene que ver con realmente desde incluso la institución, no nada más desde las espontaneidades de nosotros como comunicadores digitales, sino que nosotros podamos contar también desde la institución, desde esa orientación de la comunicación política que debe existir como política de Estado, que se gestione este tipo de cosas, desde el deber ser de una etiqueta, por ejemplo. Ahora, ¿hay que tuitear en etiquetas de oposición? Pues son las cosas que uno se consigue, pues te dice, ¿por qué escriben en esa etiqueta? Que bueno, no los ayude, dicen. No los ayude. O sea, hay que tuitear en la etiqueta de oposición. Hay que basurarlo, hay que también sacarle la piedra, porque cuando tú lo ves que totalmente, pero con contenidos que realmente lleguen. Claro. Sin embargo, yo digo, en Twitter nosotros hemos avanzado. Hay una red de colectivos, el Fusil de Ideas, los Onca TV. Realmente hay, pero nosotros estamos perdiendo la batalla en Instagram y Facebook. Y ahí es donde nos tenemos que meter. Y no solamente en eso, Ricardo y Mango. Hay algo que a mí, yo he estado trabajando, el tema del WhatsApp, la mensajería instantánea. Yo tuve, gracias a Dios, la oportunidad de estar en las elecciones presidenciales de Brasil. Y el WhatsApp fue una de las mensajerías instantáneas donde pudieron posicionar el mensaje. Nosotros estuvimos en San Paulo. Y pasamos por un momento un tema donde estaban los seguidores de Bolsonaro. Pasé por ahí
y a los 5 minutos me estaba llegando un WhatsApp con un audio de Bolsonaro. Decía, no votes por comunista, Vermelho, serán como la Venezuela. Era un tema así, cómo sacaron mi número, cómo pasaron, era un tema increíble. Más de 1000 mensajes diarios. Más de 1000 mensajes diarios. Y eso lo van a utilizar acá, y eso lo van a utilizar en las elecciones de Bolivia, Argentina. Y por eso tema, es importante. Con el tema del WhatsApp, señor del sombrero y la toalla, eso no. ¿Y qué pregunta? Este hombre por revelando si acaso, ahí sus sueños ocultos de viernes por la noche. Mira, yo quiero rescatar algo que decía Eric sobre el tema del Instagram específicamente, donde estamos perdiendo la batalla. Eso tiene varias razones y no tiene nada más que ver con que, bueno, hay toda una gente que está enfocada en el Twitter o en el Facebook, que es la mayor cantidad de personas que tienen, ¿cómo se llama?, de usuarios en Venezuela. Sino que nosotros acá, mientras ellos forman perfiles jóvenes de todo tipo, humoristas, reporteros gráficos. Estamos enfrascados en la política. Sí, ellos, deportistas, cantantes, actores, lo que sea, nosotros estamos constantemente todos haciendo, digo nosotros, yo particularmente, Orleni no lo hace, pero como revolucionarios actualmente en redes sociales, en Instagram, el 95%, por no decir mucho más, se concentra a hacer lo mismo. Uh-huh. Entonces tú ves las cuentas institucionales igualitas a las cuentas de los ministros, igualitas a las cuentas de los muchachos que llevan ese tipo de redes sociales. Entonces, como revolucionarios, desde el propio gobierno, desde todos nuestros espacios, tenemos que potenciar perfiles independientes, que sean de otra índole, que le lleguen a otra gente, que así como financiamos a los atletas por todo este rollo. Hay que invertir en el entretenimiento. Por supuesto, pero también en las cuestiones específicas, porque de repente ven a Eric, por ejemplo, que está ahí destacando en redes en un punto específico, entonces no es que se entuban en Eric, entonces de repente agarran a Eric para que Eric tuitee lo que institucionalmente se quiere visibilizar. Y no, la idea es más bien entubarse en la otra proyección que tiene esa persona que te permite tener otro alcance. ¿Qué tan efectivos son los en vivos? Totalmente, pero dependiendo de dónde. Pues yo, por ejemplo, cuando transmito una actividad en la calle y no aparezco, fíjate lo que te estoy diciendo del tema de los perfiles, ¿no?, individuales. Y no aparezco, tengo muchísimo menos personas conectadas que cuando yo aparezco y la gente me ve constantemente en la pantalla. Entonces, ese tipo de cosas las tenemos que potenciar. Yo particularmente soy más de Twitter y para mí la transmisión en vivo vía Periscope es fundamental. Pero ahorita estamos ahondando más a las otras. Pero en Instagram es una cuestión fanática. O sea, a partir de las historias que estás ahí todo el día chismeándole qué hace la gente y dependiendo del tema, lo que decía Orleni, a veces los en vivos políticos, cuando yo estoy en actividades políticas y todo lo demás, se me pegan 5, 7. Pero cuando es un tema, un segmento que hablo de marketing, que hablo de deporte, que estoy en la calle, la gente, y eso tenemos que nosotros también capitalizarlo y dividir esa segmentación. Los memes son las molotov. Tú ves los perfiles de la gente de humor, 5 memes y 3 son de política. Y 3 son de política. Bueno, cuando yo tenía bastantes seguidores en Instagram, cuando era famoso en Instagram, me tumbaron la cuenta. Ahora tienes 4,000. Te ponías a escribirle cosas a la gente y a mandarle fotografías. Claro, no, yo le respondía. Yo no, a las 2 de la mañana. Yo no tengo ese pedo moral, hermano. Yo no tengo ese deseo de que no respondas así, qué horror. No, yo respondo como soy, como hay que responder a esos tipos. Pero bueno, a mí me salían muy bien los en vivos, me gustaba mucho. Los en vivos. Los en vivos en las noches. Y la fotografía que mandaba a las 2 de la mañana. No, los en vivos, yo me iba por las comunidades de las noches. Sí, señor. Por ejemplo, el caso Petare, el caso Guarataro, caso San Martín, caso Artigas, caso 23, no, muchos casos que estuvimos haciendo recorrido de las comunidades y donde participaban opositores en la discusión, con chavistas en la discusión. Porque es una cosa, el opositor que va a las marchas, que tiene los ojos puyudos, al opositor que tú te consigues en el barrio, que conversa con el chavista. Que no, o sea, tiene Twitter a veces. Y eso. No tiene nada de eso. Y no nada más eso, sino que ahí es que tú descubres que hay un proceso comunicacional que es muy diferente a la mentira de las redes sociales. Cuando tú te consigues con esa realidad en una cola para el agua o para el gas del chavista y el opositor, ahí hay un proceso comunicacional diferente. Y es donde nosotros tenemos que ejercer precisamente ese ejercicio que yo he dicho, que es donde nosotros somos fuertes y hemos abandonado, que es el poder del Radio Bemba. Uh-huh. Es el poder asambleario, es el poder de comunicar junto al pueblo, decirle, mira, pana, epa, este pedo es así. O sea, de hablar y ser como la gente. Y que la gente se sienta escuchada. Porque esa es la clave fundamental en todo eso. Eso fue lo que vimos el sábado pasado en Montaña Alta. Nosotros veníamos grabando, todo lo demás. Había gente
que cuando veía la cámara se nos acercaban para que lo tomaran. Pero operadores políticos de diferentes partidos, mira, no lo agarres que ellos son chavistas y tal, que no te entrevistes uh-huh. porque ellos son chavistas. Y habían señoras, ay, yo quiero salir en la cámara y tal, para decir lo que tal. Coño, ahora que saliste, aquí estás metido en un peo, hermano. Mira, Orleni, ¿vale la pena el troleo? ¿El troleo a quién? No, el troleo, de repente llega una figura política, dice la cosa, o sea, ¿se le responde serio? ¿O se le responde, o hay que tener un perfil allí, más o menos? Mira, cómo se maneja eso. Yo creo que cada quien tiene su perfil particular. Porque hay bastantes haters en las redes sociales y hay que evaluar, pues sí, sí. Y ahí es donde llegó una crítica. Yo creo que nosotros no podemos ser promotores del hating, pues. O sea, no podemos ser promotores del odio, la descarga y la rechera y la vaina. O sea, eso no es lo que nos... Porque al fin y al cabo, claro. A mi criterio no... Pero con la experiencia que ustedes tienen, ¿vale la pena esto, el troleo, la ofensa, el mensaje con doble sentido? O sea... Mira, yo en lo particular, tres cosas para responderte. La primera es cómo reacciono yo ante ese bombardeo de cosas que sí recibimos constantemente. Claro. Yo tengo, sin exagerar, miles de mensajes. En una semana puedo tener no sé cuántas impresiones negativas, porque eso hasta nosotros lo calculamos. Todo este rollo de la Big Data nosotros lo calculamos también, con todo el tema de estas herramientas de KPI, de seguimiento de KPI que hay. Y yo no me enfrasco a discutir con ellos. O sea, muchas veces ni pienso en cambiar su parecer, ni plantear demasiado mi argumento, porque muchas veces son cuentas fake, son uh-huh. cuentas troll, claro. Son cuentas que incluso recientemente han comprado cuentas pequeñas para transformarles el perfil, hacer ver, parecer que son cuentas chavistas, y no son cuentas chavistas, sino que son adaptadas para colar ahí su mensaje. Pero bueno, ahí son dos cosas más que quiero aprovechar de comentar. Es el tema del numeral que estuvimos recientemente promocionando, numeral Tolerancia Urgente, que oye, nosotros estamos viendo un resurgimiento del fascismo a través de las redes sociales, sí. Demasiado preocupante. Y delicado. Como sociedad, ¿sabes? O sea, no nada más entre chavistas o contra los opositores. O sea, el señor opositor, la señora opositora que nos esté escuchando ahora, y también el chavista, hombre, mujer y de cualquier edad, tiene que preguntarse a dónde vamos a parar con tanto odio manifestado en redes sociales. Bueno, vamos a lanzarnos un bombardeito aquí de videos porque ya no están de la línea de tercera. El coach nos está haciendo señas. Vamos al video y ya regresamos. TVT de Zurda Conducta, ¿no? ¿Qué tenemos por ahí? Vamos con el video, vamos con el video. ¿Cómo es que ahí? ¿Qué llegó? WikiLeaks, con la cual no tiene contacto Assange, divulgó casos de corrupción de Moreno muy graves. Moreno se hubiera a la cárcel, pero antes de irse a la cárcel quiere morir matando. Entonces, en su odio patológico, en su deseo de venganza, lo que ha hecho es entregar a Julian Assange a la policía británica. Como WikiLeaks publicó estos documentos, la cuenta, además de muchas otras pruebas, mensajes, facturas, etcétera, que ya eran públicos, ya estaban en la web, este tipo se desquita contra Julian Assange. En el año 2018, a mitad del año 2018, visitó Mike Pence Ecuador. Y ahí se negociaron tres cosas, básicamente. Aislar a Venezuela, como lo ha hecho con tanto entusiasmo. Dejar en impunidad a Chevron, como lo ha hecho con tanto entusiasmo. Y entregar a Assange. Decidió permitir a la policía británica que entre en nuestra embajada para capturar a un asilado y a un ciudadano ecuatoriano. Algo inaudito. Es un día de luto en historia de la humanidad, y la humanidad jamás va a olvidar una traición de esta índole. De ahora en adelante, la traición llevará por nombre Lenín Moreno. El poder de las redes sociales, el poder del internet. Recordemos allí, bueno, el compañero Julian Assange, que lanzara aquella página, bueno, la publicó en una oportunidad que yo... materiales de WikiLeaks. Bien dice allí el compañero Correa, no hay conexión entre Julian Assange directa, pues no es el vocero, no es el dueño de WikiLeaks, pero le están atribuyendo todos estos casos. Y bueno, la entrega de Lenín Moreno es precisamente porque desde WikiLeaks se publicaron unos casos de corrupción que tiene el señor Lenín Moreno en el Ecuador, y creo que es con los hijos que tienen unas cuentas en el extranjero, pero bueno, a la derecha no se le puede decir nada. Recuerdo también que hubo un grupito que de internet generó aquello llamado Los Papeles de Panamá, y buscando a Diosdado Cabello apareció el señor Enrique Capriles. De igual forma pasó con los papeles de Andorra, recuerdo. O sea, ha habido varias investigaciones, pero la única que ha dado golpes contundentes
aplicado golpes contundentes y que ha demostrado, bueno, todas las violaciones a derechos humanos de parte del ejército norteamericano, ha sido WikiLeaks, y por eso es que están enjuiciando a Julian Assange. Por ahí una amenaza Anonymous. Pero uno no sabe quién es Anonymous y de repente es un gordito allí que está detrás de las redes con un suéter y colocando una voz de Loquendo, que es la máquina esa que habla en españoleto, o si de verdad es Loquendo, un colectivo de hackers y toda la cosa, pues. Pero hay una amenaza que puso a temblar a no, y WikiLeaks también dijo que iban a sacar todo lo que no habían sacado todavía, ya por la calle al medio. Lo dijeron abiertamente. La violencia en las redes sociales. Mira, sí, quería comentarte sobre eso, que era el tercer punto en el segmento anterior. Me parece súper clave y preocupante que nosotros no lo estamos llevando como Estado. No hay una política de comunicación, una política de comunicación que vaya, y tampoco jurídica específica, porque tenemos la ley contra el odio. Está la ley contra el odio. Tenemos la ley contra el odio. Tenemos la ley para el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Tenemos un montón de cosas similares, pero el tema de la violencia digital como concepto, como definición específica, no está tipificado de manera explícita en estas leyes, y nosotros necesitamos que eso se avance. Pero para que se avance en eso, no basta un decreto de la Asamblea Nacional Constituyente y ya. Es necesario que la población en general internalice qué significa eso, cuál es el tipo de cosas que se manifiestan como violencia digital, y que una vez que la población conozca de qué se trata, pueda hacerse parte de esa causa, promoverla, defenderla, y nosotros podamos aterrizar eso en la tipificación de la violencia digital en nuestras leyes. Mira, el tema que comentaba Blanes también es de la campaña de tolerancia, porque uno también tiene que ser crítico. Yo siempre lo he dicho cada vez que nosotros estamos en foro y en conversatorio, nosotros desde la izquierda somos muy divos, porque podemos estar viendo que a un compañero lo atacan y nosotros no lo apoyamos. Eso es verdad. Mientras ellos todos actúan en bloques. Actúan en bloque. Hasta para bloquear cuentas y hacerles pagar. Enjambre. Habla el tipito este de youtuber que no le va a hacer publicidad, y vienen ellos en cadena. Sí, señor. Y vienen en cadena. Y mientras entonces no, porque si yo le doy retweet a Orleni va a tener más seguidores que yo. Si yo le doy retweet a Mango, va a tener mayor seguidores. Pero nada más los egos. Hay que cambiar los Precisamente egos. Cuando arrancábamos el programa, yo hacía un llamado. Porque mira, aquí cada gobernador, cada alcalde, cada diputado, cada concejal tiene un equipo de redes sociales. Uh-huh. Pero tributan es para ellos, no tributan para la revolución. No tributan para el proceso revolucionario. No tributan para el colectivo nacional. Si nosotros nos pusiéramos de acuerdo aquí, yo creo que el presidente no tuviese necesidad ni hacer las cadenas. Sí. ¿Ves? Porque si el aparato comunicacional, encuentros vienen, encuentros pegan, el propio presidente lo decía, chicos, aquí se reúnen los movimientos del ALBA, se reúnen yo no sé quién, hacen encuentros por aquí, foros internacionales por allá. ¿Dónde está el resultado comunicacional? No nada más aquí, en Latinoamérica. De esa cantidad de encuentros que se desarrollan. Cuando vienes a ver, los comunicadores populares más llanitos, los que salen a la calle. Sí, señor. Bueno, la gente que da la cara en la calle siempre está allí presente. Uno sabe quiénes son y esperemos que se sumen muchos más. Mira, voy a tener que despedirlos por ahora. Los voy a dejar con un video. Y ya vienen los otros invitados. Los voy a dejar. Mira, a propósito de los formatos, yo estoy planteando este formato. Voy a postar mi video, por favor. Así que yo estoy lanzando este formato para que me van a ver no nada más acá en Zurda Conducta, sino en adelante en este tipo de videos que ven por allí, por favor. Espero que Ina Fino Genova vea mi video. Después de las 12 de la noche. Espero que Ina vea mi video y le dé like. Vamos al video y ya venimos con más Zurda Conducta. Desde el pasado mes de febrero, la oposición venezolana ha saboteado la tranquilidad de los venezolanos con acciones de calle, sabotaje eléctrico, acciones violentas y sobre todo con la mal llamada ayuda humanitaria. En relación a este sabotaje, el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien no es amigo de Nicolás Maduro precisamente, ofreció una entrevista al medio La Vanguardia. En ella criticó a la oposición por la manera como han tratado el tema de Venezuela por todo el mundo, por supuesto, con burdos fines políticos. La utilización de la crisis venezolana para fines electoralistas en Estados Unidos, Colombia y España ha hecho mucho daño, indica Juan Manuel Santos. Y es que por mucho que los luchadores de la libertad, los John Rambo de Twitter, protesten, amenacen a aquellas personas que aún no convencen dentro de la oposición, resulta que están aquellos que no compran la narrativa del cese de la usurpación, de la ayuda humanitaria y, peor aún, la boda real y la historia de amor de la familia Guaidó Rosales. Tú estás llevando al país a un choque que puede terminar no en lo que tú estás buscando, que es una película de Hollywood que termina en 2 horas con Guaidó de presidente, una
primera dama linda, bella y simpática, y la democracia recuperada, sino que te puedes terminar más o menos como Haití o como Libia, en un país anarquizado sin la posibilidad de soluciones. ¿Y en qué cabeza cabe desconfiar de Estados Unidos y de España, si ellos junto al Reino Unido, en el llamado trío de las Azores, son quienes lograron acabar con las armas de destrucción masiva de aquel tirano con bigote llamado Saddam Hussein durante la operación Tormenta del Desierto en el año 2003? ¿Qué? ¿Nunca hubo armas de destrucción masiva? Claro, fue una mentirilla blanca de Estados Unidos, pero como viene de ellos, hay que perdonarla. En todo caso, habría que confiar en Colombia, el principal aliado de la oposición venezolana en América Latina, con su historial de gobiernos de masacres y fosas comunes que han trabajado para fortalecer la paz con Venezuela, dando asilo a Julio Borges, sí, el mismo del atentado del pasado mes de agosto contra el presidente de la República. En este sentido, la entrevista al presidente Juan Manuel Santos reseña. Un ejemplo es la decisión de Uribe y del Partido Popular en España de abanderar la causa de Lorenz Salé, un joven radical de la oposición venezolana, colaborador de Álvaro Uribe. Salé fue deportado de Colombia en 2014 por el gobierno de Santos tras asociarse con grupos neonazis y emitir un video en el que se jactó de haber preparado atentados terroristas. Y luego de la detención de Lorenz Salé saltaron sus defensores. Los heroicos muchachos de la oposición enviaron a José Pérez Venta, defensor de los derechos humanos, un extremista de derecha, ídolo de Lorenz Salé. Vamos a saludar ahora a José Pérez, activista de la organización Operación Libertad, defensor de derechos humanos. Señor Pérez, bienvenido a la tarde de NTN 24. Y ahora prepárese para la pregunta del millón de dólares. ¿Cómo se llamaba esta organización en la que todos estos jóvenes se entrenaron para realizar atentados terroristas en Venezuela, descuartizar personas y sabotear la tranquilidad del país, todo esto bajo el manto de Álvaro Uribe Vélez? Pues sí, Operación Libertad, la misma con la que Juan Guaidó intenta acabar y derrocar al gobierno de Nicolás Maduro en la actualidad. ¡Qué casualidad! Y a pesar de no ser santo de mi devoción, el expresidente colombiano plantea que la solución a la crisis en Venezuela pasa por el diálogo con el dueño del circo y no con los payasos, es decir, el jefe de Estado, en este caso Nicolás Maduro. Y si vamos a dictar cátedra de paz, la revolución bolivariana tiene un muy buen currículo. En palabras del mismo Santos, Chávez y Maduro fueron leales a la paz en Colombia. Continuamos en Zurda Conducta. Eso es un TV, música TVT. Eso es salsavista. Eso eran aquellos tiempos donde teníamos aquí las bandas en vivo. Presentamos más de 200, más de 300 agrupaciones musicales de diferentes géneros: salsa, jazz, rock, folclore, todo. De todo. De todo y para todos. Pronto regresaremos con la música. No sé si será los jueves, si será los viernes. En algún momento regresará la música a este programa. Y ahora nos encontramos, ¿con quién nos encontramos, señor Ricardo González? Dígalo usted, suéltela. A propósito de la música, bueno, nosotros siempre invitamos buenos músicos, pero no va a ser la noche de hoy. Tenemos nuestro invitado hermano, el salsero de San Agustín. Claro que sí, bueno, el Javi de la Salsa. El Javi de la Salsa, hermano, ¿cómo está? Bienvenido. Y al pana de este chamo, cada diciembre visita Caracas. Tenemos nosotros, un músico, Pacheco. Un músico comunicador y tenemos un karateca comunicador. Sí, señor. Karateca y bueno, de todo el pan aquí, Pacheco, comunicador, camarógrafo, editor, productor de La Otra TV. Vicepresidente también de La Otra TV. También militante del PPT todavía, Pacheco. Secretario Nacional de la Juventud del PPT. Esperando a alguien que me releve allá. Tiene el acta de entrega ya preparado. Ya tengo el acta de entrega, pero bueno. Hay uno por ahí que todavía tiene 35 y sigue en la juventud de otro partido. Yo espero que él entregue para entregar yo. ¿Cómo están los medios de comunicación alternativos? Ajá. ¿En qué andan los medios alternativos, señor Carlos Pacheco? Bueno, sabes que con La Otra TV nos permite no solo mostrar esa otra Venezuela que algunos medios quieren ocultar, sino también conocer esas iniciativas. Yo lo escuchaba con los camaradas que estaban antes y aunque sí existe una red, digamos, por llamarlo de una manera institucional, que quiere mostrar lo que hacen instituciones, dentro de esas mismas instituciones hay gente mostrando el trabajo no desde la línea de la institución. Sí, señor. Que es lo importante, ¿no? El 12 de abril, a partir del 11, creo que arrancó la comunicación popular con los motorizados, que yo aprovecho de agradecer a esos compañeros que fueron los primeros comunicadores en ese momento, y fíjense hasta dónde hemos llegado. Un Zurda Conducta, La Otra TV, Radio Alameda, abrieron el compás para, o entendieron que ese radio bomba era necesario. Hoy
es sumamente agradable encontrarse cuando uno va a grabar y entrevistar a alguien, esos muchachos, señoras, jóvenes, que te contraentrevistan a ti. Por aquí me escribían varios que están muy pendientes porque hay toda una red que sin articulación institucional pues vienen haciendo el trabajo de... Y lo que ustedes decían, si existiera esa interconexión de alguien, esa ayuda... Hace falta un secretariado de medios alternativos. No un secretariado, porque institucionalizarlo acabaría con... Okay. Acabaría con su con esencia. Eso. Pero así como se apoyan, lo decía Orleni, como se apoya quizás a algunas individualidades para algún tema... Bueno, hermano, tome y agarre este teléfono para que mejore, porque el tema también es que está la iniciativa. Nosotros en Aras de siempre ser autocrítico de la revolución, sí, hay mucha gente con la iniciativa de comunicar, de generar contenido. El tema es que ante gente que es financiada, el contenido nunca va a tener la misma calidad porque no es lo mismo hacerlo con tu tableta que de las canaimas. Que es importante la brecha que abrieron para la comunicación, pero no va a tener la calidad de un equipo que ya tiene a dos o tres carajos con teléfonos de mejor calidad. La gente ve eso. Lo debatíamos inclusive ahorita antes del programa. El criterio audiovisual del pueblo venezolano e inclusive del mundo ha cambiado. Las redes sociales ha cambiado el criterio de calidad con el que la gente ve las cosas. Nosotros para competir ahí debemos entrar con calidad, la radio inclusive. O sea, bueno, el tema de Radio Alameda. Sigue viva la radio alternativa. ¿Cómo están las radios alternativas? Claro. ¿En qué estado se encuentra el movimiento de radio alternativa, Javier? Gracias por la invitación al programa, amigo Ricardo. Es tu casa, hermano, Mango. Bienvenido. Bueno, las radios comunitarias están al día, las radios comunitarias están haciendo su trabajo. Y de aquí hoy, Día del Comunicador Popular, felicitamos a todos esos compañeros que están haciendo día a día ese trabajo comunitario de sus trincheras. Los compañeros de Radio Rebelde, que tienen muchísimos años, Radio Perola, Radio Al Son del 23, la radio de Macarao, Radio Toromaima Rebelde, la Radio de La Vega. La Radio ¿sí? Verdura de la gente. Claro, de Radio Verdura también hizo su trabajo. Sí, primero, echándole pierna. Todos esos panes hicieron su trabajo para un momento. Y ahorita, bueno, Radio Cultural Alameda. Uh-huh. Están esos compañeros allá ahorita. Saludos a todos esos compañeros que están en sintonía. Ha sido un trabajo bien chévere porque ha sido la información en las calles, en los momentos de coyuntura. Han sido las personas que han demostrado la verdad y la información en pleno. RNB, que se mantuvo activa durante el sabotaje eléctrico, fue una trinchera vital. Ustedes siguen formando chamos, ustedes siguen formando relevo allí. ¿Cómo están haciendo eso, Javier? Mira, sí, hay planes de formación. Para ahorita tenemos preparado, estamos preparando un plan de formación para el mes de julio. Estamos preparando un plan de formación para formar jóvenes en nuestra parroquia San Agustín. Ahorita allí tenemos, bueno, 20 programas de compañeros comprometidos, compañeros que están dedicados a este proceso, a este cambio, que están haciendo de corazón, fuerza y voluntad el levantamiento de la radio cultural Alameda. ¿Qué aprenden los chamos ahí? ¿Qué aprenden los chamos? Mira, los chamos aprenden a hacer radio integral, ¿sí? No es como en medios... la radio privado, tradicional. La radio tradicional, ahí de repente radio integral. Aprenden a manejar la consola, aprenden a hacer contenido, aprenden a trabajar la locución, todo integral. Todo integral. E incluso, allá en nuestra Radio Cultural Alameda recibimos pasantes de las universidades. Saludos aquí al profesor Pedro Maldonado de la UBB. Él nos manda a los chicos a hacer su pasantía allí en Radio Cultural Alameda e intercambiamos saberes. ¿Tienen reporteros ustedes en la Radio Alameda? Tenemos un reportero que está ahorita en sintonía, nuestro reportero Eduardo López Mao, uno de los mejores. Mao anda en la calle con su telefonito. Un comunicador de toda la vida. Un combatiente. El tipo anda en la calle con su telefonito y llama aquí el corresponsal de Radio Cultural Alameda. La pregunta clave, ¿usted ama a Mao? ¿Cómo? ¿Usted ama a Mao? Usted ama a Mao también, hermano. Saludos al hermano. ¿Cómo a Mao? Al hermano Mao que está reportando allá en San Agustín. Mao es parte de esa comunicación alternativa, pero de hace rato. Hace muchos años. Yo quiero, tú sabes que aquí cuando sale comunicación alternativa, Javier y Ricardo y Pacheco, poco se habla del periódico Tribuna Popular. Tribuna Popular para mí es el primer medio alternativo de este país. Tiene más de 80 años Tribuna Popular. Fue el medio de la resistencia contra Gómez, contra Pérez Jiménez. En los años 60, en los años 70, Tribuna Popular fue perseguido y fue muy golpeado. Y esta Tribuna Popular se ha mantenido. Y generó una cultura del comunicador no solo generar noticias, claro, sino de difundirla. De difundirla. O sea, yo creo que... Más allá de que era militante del Partido Comunista, el comunicador del Tribuna Popular
buscaba la noticia, la procesaba y luego cuando le entregaban los periódicos, aún es responsable además de distribuir tribuna, eso tribuna, de una forma militante. Tribuna es el órgano formativo del partido. Informativo y de formación político-ideológica del Partido Comunista, del Partido pero que también, o sea, le tira línea al pueblo. O sea, y en momentos importantes, Tribuna Popular, o sea, la gente buscaba, vamos, hay que decir Tribuna Popular. Llegó un momento, nunca se me olvida, en los años 80, que estábamos, yo vengo del periódico, o sea, Abre Brecha, al Rojo Vivo, que era el MRT, y estaba Tribuna Popular. O sea, había una comparación. O sea, ya va, última noticia, dijo esto. El Nacional dijo esto, vamos a ver qué dice Tribuna Popular, decía la gente. Vamos a ver qué dice Tribuna Popular. Sí, vamos a decir, lo que diga Tribuna Popular es la verdad. O sea, la gente se remitía a Tribuna Popular. Y es precisamente ese trabajo de la comunicación alternativa. Los medios impresos, los que venimos del movimiento de cineclub, de cineforos, precisamente. O sea, se vino desarrollando ese tipo de trabajo. Mango, por ejemplo, el caso de Pacheco con otra TV, me gustaría que estuviera acá el compañero Ventura, quien le mando un gran saludo. Jorge Ventura, sí, Jorge Ventura, comunicador popular que hace un trabajo excelente en las calles, además. Nos ha tocado ocurrir manifestaciones, nos ha tocado ocurrir protestas. ¿Qué papel cumple la comunicación popular? Porque no lo podemos responder nosotros mismos a Zurda Conducta, pues sería absurdo entrevistarnos a nosotros mismos. Patrisa, yo me sentaría allí con un cromo. Claro, pero es importante, Pacheco, porque antes de la otra TV, tú realizabas el trabajo reporteril y bueno, de repente lo arrimabas acá a Zurda Conducta, lo arrimabas al noticiero de BTV, lo arrimabas a algún colectivo audiovisual, pero qué tan importante es que en cada rincón de Venezuela haya un comunicador popular dispuesto a asumir la tarea en situaciones de contingencia. Mira, es de suma importancia dado desde el punto de vista táctico. Nosotros, desde la otra TV, desde este gran colectivo que se llama Zurda Conducta, porque al final somos hijos de este proyecto, que es un proyecto del presidente, el comandante Chávez, con Amorín, Carvajalino y Mango al principio, ¿no? Hemos permitido lo que legalmente se conoce como prueba de hecho. Es decir, la oposición ha dicho, no sé, recuerdo una manifestación en la autopista, donde entre el calor del combate, una de las tomas que estoy con Ventura, él se percató una situación, grabamos, lanzamos el zoom y resulta que tuvimos la posibilidad de dar una prueba comunicacional de cómo se le entregaba a Perico a los manifestantes para que, bueno, irradiaran su locura, ¿no? Para la gente que no sepa qué es esa cosa, es clorhidrato de cocaína, muy baja, exacto, porque droga, le están dando a los manifestantes allí. En Colombia, terrible. Claro, Ecuador, pero antes, Perú. Pero antes de entrar a ese trabajo está el que no lo hemos dejado allí. Es decir, la importancia ahora no es que Pacheco, Ventura o Mango, Ricardo se ven en el combate. No es el estrellato. Es el tema de cómo venimos formando gente que ahora está dispuesta, porque el tema, en lo particular, yo creo que la comunicación tiene distintas ramificaciones. En esa en particular debe haber cierta preparación, pero además cierto compromiso, porque ahí está en riesgo tu vida. Claro, ahora, mi pregunta. Porque antes uno cuando dependía de un canal de televisión, o cuando dependes de un canal de televisión, digamos, como estructura, dependes del editor, dependes de un productor, el que hace cámara, depende de un asistente de cámara y todo lo demás. Pero todo el que está metido en un medio de comunicación alternativo sabe hacer, trabajo de un hombre, una unidad de producción. ¿Cómo trabajan ustedes de la otra TV? ¿Cómo has visto tú que trabajas? De repente ahí están los chamos de TV Pueblo también, que han hecho un trabajo importante. Están los panas de Katia TV. ¿Cómo es que se llaman los panas allá de Anzuategui? Los panas de Tatuí TV. Un montón de colectivos audiovisuales. Si se me olvida alguno, por favor, acá no me vayan a insultar por teléfono. Pero la idea de que un hombre sea productor o una compañera, una mujer sea productora integral y que haga todas las chambas. Yo creo que eso se reconoce solo en el término con el que nos acuñamos, guerrilla comunicacional. Yo insisto lo insistimos, nosotros desde la otra TV en los espacios donde vamos en aras de la formación. El decirse guerrilla comunicacional no es un tema de marketing, es un tema de concepción. Lenin, para los que son muy comunistas, explicaba los tres principios básicos que tiene que tener un comunicador o guerrillero. Y para aclarar, los que son un poco comunistas, ¿no? Bueno, los que son comunistas Ricardo, que es comunista, que no cree en Cristo y toda esa cosa. Aclarar, explicar y convencer. Esa es la tarea en este momento.
iba en un tren blindado, le preguntaban, ¿qué vamos repítelo, a hacer? Repítelo. Aclarar y convencer. Ahí está. Esas son las tareas que se debe tener el comunicador popular. Javier, las radios comunitarias nacieron, o sea, hace mucho tiempo, y el comandante Chávez le dio un impulso, sí, señor, muy importante. Socializó la comunicación. Se creó una ley, o sea, se han creado varias leyes, se han discutido varias leyes de la comunicación popular y todo esto. Con resistencia de sectores del periodismo, porque hay que decirlo, intentado callar el movimiento de la comunicación popular. Con sectores conservadores de la comunicación. Ah, bueno, para allá, esa discusión viene ahorita, calma. Pero Rubén Culiado, repito, y muchos de esos comunicadores hoy están en la derecha. Ok, señor. Vemos que el presidente Chávez, el comandante Chávez, construye una red de medios alternativos, sobre todo con las radios. Por lo romántico de la radio, por la importancia, porque la radio tiene mayor nivel de penetración que la misma televisión, inclusive hasta más que las redes sociales en este momento. Inclusive en la zona campesina, ojo, que el señor trabaja con su radicito. Ojo con esto. ¿Qué hace falta para que esas emisoras comunitarias que diseñó el comandante Chávez junto al movimiento popular se fortalezcan, tengan mayor nivel de alcance? ¿Qué hace falta? Mira, Mango, más fortalecimiento y equipamiento, ¿sabes? Equipamiento a nivel de... técnico. Mira, a nivel técnico. A nivel técnico, y que Conatel de repente sume una medida, porque mira, hay muchas radios comunitarias que tienen un espectro muy reducido. Hay transmisores de 20 vatios, de 30 vatios, que solamente llegan hasta su comunidad. Nosotros, por lo menos en San Agustín, tenemos una radio con un vatiaje alto, 500 vatios, porque nosotros estamos un poquito fuera de la... del ámbito, digamos, de la ley, ¿no? De la ley, en el sentido de vamos más allá, porque si nos regimos por lo que dice Conatel, nos escuchan, ¿entiendes? Y nosotros en nuestra guerrilla comunicacional tenemos un transmisor de medio kilo que nos expandimos, pero hace falta más fortalecimiento, brother, de los medios comunitarios en equipamiento técnico. Pero fíjate que hay yo ahí tengo una observación. Por ejemplo, aquí hay circuitos que se escuchan a nivel nacional, no voy a decir el nombre, ya ustedes saben de quién estoy hablando, hermano, que lo que disparan es guerra todo el señor. Día. Guerra todo el día, y no tienen el ámbito de una comunitaria, lógicamente, porque a las comunitarias los rige otra ley. Sí. Pero a las emisoras comerciales que tienen alcance nacional son los aparatos de guerra de estos señores, y lo está escuchando mucha gente. O sea, yo creo que nosotros debemos hacer una revisión de hacer una radio más atractiva, una radio más fresca, con contenido más atractivo en el sentido de que captemos ese público, que captemos a esa población que quiere escuchar contenido, que necesita información, pero también necesita refrescar. Okay, porque yo podemos escuchar Cabeza de Mango, y tú sabes que Cabeza de Mango es chavista, ¿verdad? Pero es necesario que los anclas de las emisoras de radio sean más frescos. Y otra iniciativa. A propósito de ser más fresco, vamos a refrescar un poco este programa con un video, por favor, porque estamos dándole ya el debate. Está bueno el debate, pero vamos a ver un video. Y venimos con más mientras Pacheco va pensando una respuesta. Este video que hicimos en San Agustín, esto es un TVT. Este es el TVT de San Agustín, ¿no? Ruédalo. Sí. Ve el video. Hoy Sur de Conducta se vino. Ustedes saben dónde estamos. Estamos en San Agustín del Sur. Aquí estuvo no hace mucho el camarada comandante obrero Nicolás Maduro. Vamos a ver cómo se desarrolla lo que quedaron en esas asambleas, lo que quedaron en esas reuniones conocidos como gobierno de calle. Vénganse por aquí. En estado de abandono, tengo entendido. ¿Cómo la comunidad hizo que esto se convirtiera, que era un espacio de ocio, se convirtiera en un espacio productivo? ¿Cómo sucedió eso?
Bueno, mira, primero y principal porque no teníamos los espacios adecuados para tener toda esa gama artística que tenemos en la parroquia. Y nosotros de hace rato estamos como se dice, estamos compilando para tomar ese espacio. Hicimos una asamblea un 4 de abril, ¿verdad? Y tomamos este espacio. Porque la cosa no se logra si no hay unificación de los colectivos y de la comunidad. La clave en el barrio de Marín. Esto es el sueño de la parroquia San Agustín. Este es el sueño de todos los barrios unidos. Este es el sueño de muchos niños, niñas, adolescentes y personas que van a convivir aquí. ¿Cómo fue discutido y debatido esto? Antes que nada, en el 2008 se hizo la maqueta, se fue sector por sector, Chaneca, Horno, Marín, se hizo aquí frente a la Alameda, se hizo por los pasajes, se hizo por toda la parroquia. Y después, que el día que inauguraron la cancha por la vida, allá arriba, donde el camarada Maduro, el presidente de la República, dio unos recursos para el proyecto, se hicieron 3 asambleas con la comunidad y se creó la mesa técnica que va a hacer el seguimiento, lo que todo lo que se vaya a hacer aquí, va a haber una participación de la comunidad y un seguimiento de la comunidad, ¿verdad?, a nivel de lo que va a ser el teatro. Mi barrio San Agustín. Mayores y menores. Bueno, de los pasajes. Ajá. Oye, yo no quieren, va a haber un año, ¿ah? Trabajando aquí en la cena. Tiene más de un año, van para 2 años. Mao, bueno. Van para 2 años. Pero, Mao, lo que está sucediendo acá, ¿qué está sucediendo en el pasaje 5? Mira, vale, esto es inexplicable, ¿verdad? Porque la misma persona o la misma compañía, la misma contratista que están haciendo esta construcción de la acera y reflexionando los frentes y fachadas, son los que se encargaron de esto. Tú verás, mira, esto ya tiene más de 7 meses. Esta cuestión. Lo que va de año, mira. No, y en realidad este es un pasaje, chico, muy emblemático de nuestra parroquia. Este es el pasaje de la cocinera. Esto es ineficiencia, pana. Al comandante dijo, tenemos que ser eficientes y claro en la acción. El trabajo que tienen que hacerlo con 10 o 15 personas lo hacen con 2. Para ahorrarse el dinero. Para ahorrarse la plata. Eso es todo el problema que hay aquí. Y no mete personal calificado. Personal que no sabe un coño. Mira aquí. Me voy de San Agustín, pero con ganas de regresar. Aquí el gobierno de Calle llegó a realizar obras importantes para la cultura, para el deporte, para la comunidad y para todo el pueblo. Existen cosas que hay que revisar, hay que hacer Contraloría Social y revisar muchas de estas obras que tienen algún retraso desde algún tiempo. Pendiente y vista, esto fue desde la comuna, aquí en San Agustín del Sur. ¿Qué recuerdas, Javier Madrid, de ese momento? ¿Eso fue en el 2000 qué? Eso fue como en el 2012, Osvaldo. 2012. Eso fue en el 2012. Sí, esa etapa es el 2012. Cuando el presidente Nicolás Maduro estaba inaugurando gobierno de calle. La Ceiba, sí. Y vio el emblema que está ahí del grupo de los fallecidos del Madera. Intervenga en el Teatro La Mea y nosotros dijimos, gloria a Dios, nos intervinieron en el teatro. ¿Entiendes? Y bueno, saludando desde aquí a todos esos compas que se encuentran en sintonía, el pana Gamelote. Están allá en sintonía, ¿viste? Cumpleaños mañana, la toma cultural. Hoy estamos celebrando 15 años de esa toma de esos espacios. 15 años el cumpleaños de la toma cultural. 15 años. 15 años y celebramos allá hoy en el punto, celebramos. Y eso es parte de la comunicación. ¿Qué están haciendo ahí en el teatro? Mira, ahorita en el teatro ha mantenido su cátedra desde que hicimos esa toma. En el teatro hay clases de danza, clases de percusión, una cátedra abierta de cantos tradicionales, que hace el profesor Pacheco, el profesor Faride Mijares. Ahora tenemos karate. Faride Mijares, saludo a Faride. Alto pana Faride. Danza con la profesora Doris.
y cátedras que se vienen manteniendo desde que hicimos esa toma, una toma importante para la parroquia San Agustín. El Teatro La Mea ha sido un ícono, Mango, un ícono nacional, una trinchera revolucionaria donde han convergido, eso se ha mantenido de bisagra en momentos de coyunturas. Sí, en el 2012, las asambleas de los movimientos sociales. Claro, en el 2012 se hicieron las asambleas de los movimientos sociales, donde fue el único sitio neutral donde se reconvirtieron todos los colectivos de Caracas en pro de la revolución. Más de 200 organizaciones de Caracas nada más. Y como estaba mencionando Gamelotti allí en ese video, un proyecto que se ha materializado hoy en día, bueno, no nos cumplieron como decía la maqueta, porque se alegó para ese momento de que el estudio de suelo no dio para ejecutar la obra como se ameritaba allí en esos planos. Pero bueno, ahí nos mantenemos, el mismo equipo. Sin embargo, está en funcionamiento el espacio, ¿no? En perfecto no descansa. Estado ahorita. No descansa. Y está la radio. Está era, la radio, era me, sí. dicen por allí, que era de un apellido rimbombante dentro sí, de la oposición. Eso pertenecía al circuito del fulano aquel. Bueno, vamos a ver rapidito. Vamos a ver rapidito un recuerdo, porque aquí estamos conectados. Él dice Capriles tal. Vamos a ver el siguiente video de Segunda Conducta. Mira qué rápido es este director. Vamos a ver qué es lo que le falta. Frisar y pintar. Podamos terminar de echar el friso y pintar. Y frisar y pintar. Frisar y pintar. Frisar y pintar. Friso para pintar. Ustedes ya la construyeron completa. ¿Qué queremos nosotros? Frisar y pintar. Entonces yo quisiera, por favor, que nos contaran un poquito la experiencia para yo después, bueno, dar algunas otras informaciones, pero que nos cuenten un poquito la experiencia de este programa de certificado de materiales de construcción sin deuda, que significa que una persona que vive en una vivienda de latón, en una vivienda de cartón, que hemos tenido personas, familias en nuestro estado, y yo las veo en familias en nuestra Venezuela que viven en viviendas de cartón, que de las vallas de publicidad agarran una lona y eso sirve de techo, cuántas personas que no tienen un baño, cuántas personas que le hace falta construir un cuarto, cuántas personas que ahora que está lloviendo necesitan cambiar el techo de su vivienda. ¿Y cuánto tiempo tiene que concluiste esta vivienda así? 2 años. Ya 2 años. Sí. Y lo que falta es lo último, que es que le podamos terminar de echar el friso y pintar. Yo siempre le digo, la cosmética dejémosla de último. Y pintar. Y listo. Y listo. Se puede decir que una persona tiene seguridad cuando su vivienda tiene calidad. ¿Te parece a ti que es una vivienda digna, tú que vives aquí, que es tu vecino? Sí. No, y compararlo con la tuya, la que te... Bueno, mi casa es aquella que me la dio el gobernador, el presidente, pero el gobernador anteriormente, Diosdado Cabello. Y bueno, mi casa me la dieron completa, con techo, ventana, panorámica. Mi casa fue completa, cerámica, todo. Hay algunos que como no solucionan, que ni lavan ni prestan la batea, algunos que ni hacen ni dejan hacer, que lo único que hacen es hablar y hablar y hablar y criticar e insultar, entonces dicen que es que nosotros estábamos sustituyendo rancho por rancho. Imagínate, ¿y qué casa? Eso ni siquiera está pisado. Él tiene el corredor porque la dueña de la casa se la hizo, y más las otras que no están terminadas, porque vino a hacer la propaganda ahí, porque no fue a hacer la propaganda más arriba. Yo digo, ¿qué desconocimiento tienen de una vivienda? Él viene ahorita porque viene haciendo campaña. ¿Es porque todavía ha venido para acá? No, él vino una vez cuando vino a entregar las casas. Bueno, si es que eso se le puede decir casa, porque eso es un rancho comparado con las que dio el gobierno, que le dio a mi hermano hace 5 años. Porque una cosa es una vivienda de tabla, o de latón, o de bareque, o de cartón, en condiciones precarias, y otra cosa es una vivienda que lo único que le falta para concluir el proceso es frisar y pintar. Pero una cosa, y ustedes lo saben, algo totalmente distinto es tener una vivienda de tabla a una vivienda de bloque, con columna, con viga de corona, con su techo, con su piso. Ustedes lo saben. Entonces, lo que nosotros le ofrecemos a las personas
que es muy importante. Por eso quiero que me sigan contando algunos su experiencia. Lo que le ofrecemos a las personas son soluciones. Lo más importante que yo siempre le digo, y ustedes lo saben, para darle un certificado de materiales de construcción, para poner la mano, no es a cambio de algo. El único requisito es tener la necesidad. Y algo que sí es importante también decir, que se ha vuelto muy difícil conseguir la cabilla y el cemento. ¿Ah? Pudiéramos avanzar mucho más rápido si las cosas se hicieran de otra forma, porque se expropió la industria cementera y hoy día es más difícil conseguir el cemento, más costoso el cemento, más costosa la cabilla, porque hay además hasta mafias que están detrás del tema del cemento y de la cabilla. 2.1 hectáreas donde caben, donde podemos y vamos a construir ¿cuántos apartamentos? 400 apartamentos. Esta es la realidad hoy. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga rosas y claveles al entrar, donde te cojan con la mano las estrellas, donde te duerma con el ruido de la mar. 209.033. Precisamente hoy se entregó la vivienda 2.600.000. ¿Ah? 2.600.000 por el pecho. 2.000.000 por el pecho. Y están frisadas y están pintadas. Alguna amoblada. Pintada, amoblada. Y sin suegra. No, sí. Pues sin suegra. Lo malo. Sin suegra. Porque estaban diciendo hoy que la suegra, estaban chalequeando con lo de la suegra. Porque el señor de la vivienda dijo, y bueno, yo vivía en casa de mi suegra. Y le preguntaron, ¿y está allá tu suegra? Y el tipo arrugó la cara y dijo, ¿cómo que no? Ahora voy a vivir en mi casa, pero con la suegra que yo... No quiero llevarse a la suegra, ¿por qué será? A la suegra hay que quererla. Hay suegras buenas y hay suegras de suegra, pero eso es lo de menos, eso es lo de menos. Ya van a salir por allí. Son 2.600.000 viviendas. Ya van a salir por allí Comunicacionalmente, eso es lo que no meten los medios internacionales, sí. Ni mucho sí, los señor. Nacionales. Ya van a salir por allí los colectivos suegronazis en defensa de los derechos humanos de la suegra. No, señor, estamos echando un chiste zanahoria aquí porque también hay suegros fastidiosos. Ojo, pendiente. Mira, Pacheco. Javier, nos ha tocado desenmascarar un montonal de cosas. Ya quedan pocos minutos de Zurda Conducta, pero quiero ahí el tema de la gestión que cumple la guerrilla comunicacional, la comunicación de calle, la vigilancia de la gestión y desenmascarar la corrupción. Yo creo que la lucha contra la corrupción es una lucha como militante revolucionario. Te pongo un ejemplo en torno a la gestión. Y que tiene que ver con el tema de la creatividad y el contenido. Te pongo un ejemplo, aprovecho aquí para saludar a Eneida Alaya, presidenta del Banco del Tesoro. Eneida, cuazo gigante. Cuando le planteamos el aporte que podía dar la Otro TV, de frente le planteamos una mostró su gestión, la gestión del banco, la gestión de la banca pública, de otra manera, más humana. Porque... Y lo aceptó y hemos trabajado y lo pueden ver en la Otra TV. Ese es el tema, el comunicador no llegar y casarse con una institución. Digamos, vamos a hacerle un reportaje a la Radio Alameda. Entonces, la Radio Alameda tiene 20 programas. No, eso no vende. Es distinto. Hay que ser repostero y no reportero. Hay que ser reportero y no repostero. Porque distinto, el repostero te pica la torta. Es distinto mostrar la gestión, por claro. Ejemplo, entrevistando a los panas de la otra política. Claro. Al pana que tienen en la radio, que es el de los controles, pero que además canta. O sea, yo lo que creo es que la comunicación popular debe diferenciarse de la comunicación academicista, mostrando lo que está haciendo el pueblo, porque nuestros dirigentes que están desarrollando actividades son pueblo igual. Claro. Entonces, es mostrar eso que, bueno, dentro de la Otra TV es una de nuestras consignas, mostrar eso que otros no te van a mostrar. Hablando del tema de las radios y el tema de la comunicación popular, también enviarle un saludo a los compañeros de Macoya Juvenil en el estado Sucre, que bueno, tienen un programa de radio. Están macollando, no invitan a nadie. No, ellos creo que lo pusieron por el tema petrolero. Por el tema petrolero. Pero ellos tienen ahora una iniciativa de cómo no solo entrevistar a los chamos,
sino ahora cómo aprendemos a producirle. Que entonces llega Javier y canta, bueno, ¿cómo te hacemos a ti la canción? Es generar contenido, porque lo decían aquí, es imposible que a esta altura de la Revolución Bolivariana nosotros todavía hagamos con tabúes el producir música. Y ahí la crítica al Centro Nacional del Disco, que sea un, para los artistas sea casi que impensable hacer un videoclip cuando tenemos cientos y cientos de comunicadores, gente con cientos y cientos de cámaras, de máquinas de editar, y entre nosotros mismos no nos echamos la mano para ayudar y generar contenidos que capten. Ah, bueno, vamos a hacer un videoclip, Javier, pero mostramos, lo hacemos una visión vivienda. Javier, nos queda poco tiempo. Tu mensaje a la gente que sigue confiando en la radio como medio de comunicación. Bueno, hermano, mi mensaje es que sigan en pie de lucha, que sigan haciendo comunicación popular, que sigan transformando la comunicación y que sigan con su mensaje revolucionario y transformando la política comunicacional de este país. Que escuchen Radio Alameda. Y que escuchen Radio Cultural Alameda 100.3 y que escuchen nuestro programa La Otra Política. Y aclaro, la clase de karate no la estoy dando yo. Porque él me señalaba, no la estoy dando yo. Mira, pues si quieres lo dejamos solo. Vamos aquí. Son las 11:57 minutos, vamos con el Twitter. Rueda el Twitter. Vamos con el Twitter. Arroba el nipple, que en inglés significa arroba el, no voy a decir qué significa nipple en inglés. Alternativos, auténticos y necesarios, somos el corazón del 13, el ímpetu de Chávez penetrando las redes. Lea ahí, señor Carlos Pacheco, que yo no voy desde aquí ya. Guille Albert, el tema formativo en redes sociales siempre es vital en nuestras filas revolucionarias. Javier. Arroba Guillermo Quijada. Los comunicadores y comunicadoras alternativos en Venezuela son los verdaderos corresponsales de guerra, de los cuales estamos orgullosos. ¡Pa'lante! Así es. Arroba Geógrafo Javier. La unión cívico-militar es la mejor forma de enaltecer y honrar el esfuerzo que hizo el comandante Chávez por esta gran patria, Venezuela. La zurda de Chávez, vencer, es la tarea. 360 ojos rojos, felicitaciones a los zurdas en su noveno aniversario. Bravo, gracias, hermano. Javier. Geógrafo Javier parece que tiene una conexión aquí con producción. Geógrafo Javier, la gente, el barrio, el pueblo organizado, muestra su propia realidad en la comunidad y defiende la verdad que callan los medios privados. Arroba la zurda de Chávez. Arroba Enio Di Marcantonio, hermano. Saludos a Enio La Descarga. Dice aquí Enio La Descarga, escuchar cómo arranca la zurda de Chávez con Cannibal Corpse demuestra que la nueva televisión y la revolución del pueblo comunicador se hace con mucho metal. Así es, hermano. El New Skill Switch Engage. Saludos a Enio, un guerrillero comunicacional. Señor, hay una deuda por ahí con Enio. Arroba Encanto FLB, celebrando sus 9 años de zurda de Chávez. Pa'lante, camarada. Desde esta trinchera también somos comunicadores. Mira, mi gran saludo también a Inforrojita. A Inforrojita, a Carolina Carrero, creo que es que se llama Carolina ella. Carrero. Carolina Carrero, a Maya Carpintero, que también ha tirado varios tubazos sí, por ahí por las redes. Maya. Sí, señor. ¿Quién más por ahí tenemos en las redes? Que sea sigan a Jorge la cuenta. Rodríguez, el tuitero Jorge Rodríguez, que también sigan la cuenta de Instagram que se llama Fotos, Videos, Historias. Fotos, Videos, Historia en Instagram. En Instagram, arroba Fotos del Sur. La tuitera que está por allí que se llama Periodista en Moto, algo así se llama, Motorreportera. Hay bastante, hay una chambona allí. Mire, Fabricio Gea hablaba de la guerra de todo el pueblo. Dale volumen a esa música. Y como parte de esta guerra que hay contra Venezuela, hace falta una guerra popular prolongada de medios. En ese espacio es donde los guerrilleros comunicacionales hacemos nuestro trabajo. Donde haya que colocar el mensaje, vamos a estar nosotros. Mira, feliz noche. Después de aquí, nosotros vamos a un encuentro que hay de las FARC, Fuerzas Aliadas Rumberas de Caracas. ¿Y se reúnen en dónde? Y el encuentro en San Agustín, y el ahorita. Encuentro de orgía también. ¡Suéltate! El encuentro de orgía. Organización.